Esta noche nos encontramos con Delirio. Hoy vemos que te enfrentas a Brian Villa. ¿Y qué más por el campeonato esta misma noche en una lucha extrema? Así es. Esta noche nos dio oportunidad por el campeonato de Brian Villa. Una lucha, como ustedes verán, extrema. Dura. Es bueno enfrentarse a ese tipo de gente como Villa, que saca lo mejor de uno. Dice que es el más kabum de Guadalajara, pero le estamos topando los grandes ahora. Te vimos en los inicios, en la Arena Olimpia. Ya hemos visto que has recorrido en diferentes lugares, como la Arena Roberto Paz. Y hoy sacaste el 100. ¿Qué se aproxima próximamente para ti? Así es, gracias a Dios. Empezamos en la Arena Olimpia. Creo que a lo largo de mi carrera es poca. Son dos personas a las que agradezco. Arena Olimpia, donde crecí, donde nacimos, donde nos hicimos. La Arena Verdugo Nazi, que nos dio la oportunidad. El señor Verdugo y Pablo Romero son de quienes yo crecí, de quien yo aprendí. Y de aquí para adelante, junto con mi carnal, vamos a Roberto Paz. Queremos que los Strong Bros del Hero Streamfly suenen en todo Guadalajara. ¿Cómo te sientes ahora a ver que los luchadores de la Arena Roberto Paz, Arena Jalisco, vienen a buscar especialmente a lo que son Extreme Fly y Delirio? Como te digo, esa base de esfuerzo, de picar piedra, y es un placer que nos tomen en cuenta, que vean que en Guadalajara hay, aparte de los luchadores de las arenas grandes, en las arenas llamadas chicas sabemos quiénes pueda topar. A base de picar piedra, de esfuerzo, de sudor, de sangre, nosotros podemos luchar con quien quiera y con gusto nos damos en la madre con quien sea. ¿Qué más la propia afición que esta misma noche estaba apoyándote sobre la Arena Verdugo Nazi ABN? Gracias a Dios, es algo que no se paga con nada. Yo te soy sincero, todo de esto nada lo soñaba. Yo lo mío era de divertirme, ser luchador. La lucha extrema la amé. Desde que conocí al señor Pablo Romero, las luchas extremas en la Olimpia, todo era... Fueron lo mismo, más de ilusión, ser una lucha extrema. Y hoy hacer lucha extrema hasta esta gente, en la gente que sea, en la Roberto Paz, que nos pidan que volvamos. Todo no se paga con nada. Muchas gracias, señores. ¿Buscarás próximamente otra vez el campeonato extremo que ha pasado por la cintura de Smiker, Pilla? Hay una cosa que sí he soñado en toda mi vida, desde que salí, es luchador, y es ser campeón extremo. De lo que sea, de donde sea, de como sea, pero campeón extremo sí he soñado. Y antes de que salga este año, les prometo que aquí van a ver que el Delirio salió campeón extremo en la Verdugo Nazi. Pues muchas gracias por tus palabras. Hemos visto tu esfuerzo alrededor de estos años que han pasado. Y felicidades por esta lucha y suerte. Muchas gracias a ustedes, L. Gonce, y a la gente que nos está siguiendo, la que ya nos conoce. Y como decimos, los que no nos han conocido, pronto van a saber quién somos. Somos los Strong Bros. Gracias. Gracias. Felicidades.